Un año más, GSD ha celebrado su gala de premios Intercentros, una fiesta educativa y cultural con el objetivo de fomentar la creatividad y los valores sociales. GSD Buitrago ha acogido la entrega de los galardones de pintura, robótica, aloha, ensayo, literatura, matemáticas, cortometrajes, teatro y el premio Cultura GSD. Entre los distintos certámenes se han sumado miles de propuestas y este año en el jurado han estado los actores Enrique Alcides y Cinta López. La gran política transformadora del mundo es la educación. Y la gran política transformadora es que las experiencias, por ejemplo, del cooperativismo educativo de Gredos San Diego puede estar siendo utilizado en África. Porque la tecnología nos lo permite ahora, online. Pues en esta ocasión hemos querido que los 4 premiados de las diferentes modalidades y edades pues tengan un recuerdo de ACNUR y hemos venido a traérselo. He ganado el primer puesto de Pinto Un Sueño y he conseguido una mochila con varias cosas de ACNUR y una tablet. ¿Cómo era tu dibujo? ¿Cómo lo definirías? Pues es como me gustaría que estuvieran los refugiados, que tuvieran unas condiciones más igualadas a las nuestras. Un balance muy positivo. Hemos conseguido una participación de alrededor de, pues en el primer certamen, el de Pinta un Sueño, de 7.100 alumnos. Y hemos tenido varias novedades. Hemos dividido este certamen en 2 categorías más, para mayores, y por primera vez una chica, en este caso de FP, ha conseguido el premio. El trabajo que se está realizando es tan bueno y tan importante que va a ser muy difícil que se superen las expectativas, pero bueno, seguramente lo veremos en los próximos años. El futuro es de todos estos alumnos tan geniales. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. ¡Feliz verano!